noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Re bienvenidos a todos los que habéis estado en Retro Paper y un saludito a los que os acabáis de incorporar, aunque me parece que todos venimos del mismo sitio. Esta noche vamos a ver juegos de Mega Drive que son que sean juegos sin licenciar. Vamos a ver. Tengo que pillar el sonido porque evidentemente no lo está pillando aún el del juego. No solo Hacks hace multivac. Vamos a ver mucho juego propio, pero básicamente sin licencia. Todas esas cosas que salen de los rusos y de todos esos sitios extraños. Vamos a agregar el audio. A ver. Seguramente está por aquí. A ver. Ahí está. Ahí os suena. No te has perdido nada, Pecholata. Acabamos de empezar. Estamos con el primer juego, que es este Adventurous Boy. Adventurous Boy. Que es, no sé, llámale hack del Fantasy Zone. Copia, clon, como queráis. Vamos a echarle un vistacito. Es básicamente igual, pero con una abeja. Y con enemigos más pesados, madre mía. Vaya, entré en la tienda. No quiero entrar en la tienda. Está bien, la música está bien, o sea, a nivel técnico, mira, camina. Si es clavadillo, clavadillo, clavadillo. Más frutoso. De hecho, es completamente frutoso. Está bastante bien, las cosas como son. Y, oh, maravilla, me ha dado un... ¿Habéis visto? Me ha dado un tiro y no me han matado. ¡Tiene energía! Ya está mejor que el Fantasy Zone, que al primer toque te fríen. Ah, ahora me fijo, me han dado tres toques y ni me había dado cuenta. Oh, oh. Pero igual tengo tres vidas. Así que es mucho más magnánimo que el otro. Fronox nos sigue. ¿Qué tal, Fronox? Espero que disfrutes. Hoy sí creo que nos lo vamos a pasar. Bueno, va a ser una mezcla de sufrimiento y pasárnoslo bien con la Mega Drive. Sufrimiento porque esperar las cosas que tengo por ahí. Venga, que me queda dos. Oh. Bueno, en el mismo punto, está bien. La tienda ahí, para que la quiera usar. Venga, ánimo, ánimo. ¡Eh!
Joder, con la rana. Bueno, me quedan dos vidas aún. Venga. Me temo que no voy a pasar del ranón este. Ranón como canon. Saludos del vecindario, Darth Render. ¿Qué vecindario? Venga, ahora vamos a ver esas cosas imposibles de que existan en Mega Drive. Esos ports. Así que hacen los rusos o los chinos cuando se aburren. Siempre tienen sus fallos, siempre se cuelgan. Pero, oh, la intención está ahí, ¿verdad? Aladdin 2. Porque como ya hubo uno, este es el 2. Se molestaron a hacer la música, oigan. Y no suena ni siquiera tan mal. Sí, hace multivac. El Aladdin de Super Nintendo. No, no, Calandrajo. Es el Aladdin de Super Nintendo. Bueno, vamos a la brasa. Bonitas a estrellas. Aquí no había, había que tirarse ahí, venga, salta ahí. No, no está licenciado, Alberto, este. Hay ports de Capcom para Mega Drive, pero el Aladdin nunca. Estaban los de Mickey Mouse, salieron. Hay dos juegos de Mickey Mouse para Mega Drive. Desde luego son mejores que esto. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué control! No sé, me parece que sí es de los mismos que hicieron el port de NES, pero de NES del de el pirata, no el Aladdin de Mega Drive convertido a NES. Es que hay tres Aladdin por ahí en NES, creo. Esto es a veces más fácil dejar la demo para que no enseñen más fases. El Aladdin de Capcom siempre me pareció un poco Prince of Persia. Toma ya. Pesado.
Así mismo, Calandrajo. El control de este es, como se puede apreciar, malo. Pero bueno, por lo menos visualmente, no sé, da medio el pego este, ¿verdad? Yo no sé si alguien ha jugado mucho el de Super, yo no. Si se corresponde el mapeado, si por lo menos son las fases o se las han inventado directamente. Sí, hace, y bueno, algo es algo. Luego tendrá tres fases del total, porque eso es muy habitual también en estos ports, que se olvide la mitad del juego. Total, lo que importa es ponerlo que salga. Bueno, no está mal, pasado. Aquí hay algo muy curioso. Estos de los rusos hicieron tres juegos prácticamente iguales. No sé cuál está más entero uno que el otro. A ver. Uno a priori piensa, ¿esto es Mega Drive? ¡Atención! ¿A que no os esperabais esto es Mega Drive? Tiene la música entera digitalizada, tela. ¿Cómo se empezaba este? Espera. Necesito un segundito. No me deja empezar. ¿Por qué no me deja empezar? A ver, 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 a ver. Dejadme cambiar el joystick. Un segundito. Ahí está. Mejor. ¡Ah! ¡Ajá! Ahí está. Porque está tan convertido. Mirad. Mouse. ¿Cómo tengo yo definido el control? Madre mía, controlar esto así. ¡Ah! ¡Oh! ¡Game over! ¡Joder! Esperad, que aquí me falla algo, que la configuración del joystick, yo no sé cómo está puesta, pero el arriba y el abajo, a menos que estén mal en este juego, lo cual tampoco sería nada extraño, ¿verdad? Está, a ver.
Si yo tenía al revés, sí, tenía al revés. Tiene algo tiene en el morro de tener algo bloqueado y todo. ¿A quién cuerno se le pasó por la cabeza hacer? Encima no os perdáis. Está este, está el Angry Birds in Russia y está el Angry Birds Star Wars. Son todos exactamente iguales. Como podéis ver, las piezas ni siquiera caen, desaparecen directamente. Ahora otra vez, vuelve aquí. Chapuza, chapuza. Canon, ¿qué consola es? Mega Drive. Mega Drive sin licenciar. Yo creo que hay port de Super Nintendo sin licenciar también de esto. Pero si no se le cae nada. ¡Ah, no! Le vas dando en la cabeza. Dios mío. ¡Qué lamentable es esto! Hay Angry Birds, sí, pero este es del 2011, son ports piratas hoy, Canon. Obvio que Angry Birds no llegó a salir en Mega Drive. No había Mega Drive cuando salió Angry Birds. Ahí está. Dios mío. Mirad el barrido del cerdo. Pero estos son... No son ni siquiera el primer juego de Angry Birds, bueno. La partida es que me habré hecho de esto. Con mi Nokia. Entonces, aquí le dais directo al cerdo. No hace falta ni siquiera tirarle cosas encima. Bueno, por lo menos están los poderes. Angry Asperger, sí. A ver, este era la bomba. Vamos a ver si funciona. Bueno. ¡Ay, madre mía! ¡Qué lamentable! Calandrajo, no opines sin ver juegos. Lo que estoy poniendo son juegos muy malos, hechos por amateurs ya veréis, por ejemplo. Ah, se ha picado. Sí, me he picado. ¿Qué pasa? Este queda clarísimo la explicación. ¿Sabes cómo se cachondea mi hija de los juegos de Super Nintendo? De la consola virtual. Dice, ah, mira, rotamos, rotamos, como si no tuvieran otra cosa que hacer. Rotamos. Mira, la música, atención. Mira ese salto, mira ese salto. Es un ñordo saltarín. Esta música es... Esto no es música de Commodore 64. Joder, chiptune a tope, bueno. No tiene efecto de sonido. No, joder, la música mola un huevo. No pega. Es un puñetero chiptune. Sí, sí. Commodore 64 a tope. Pero mola. Me encanta. Lo mejor del juego.
Mirad dónde estoy dando hostias. Atención. A ver si me puedo ir más abajo. No. No, pero, una caña esta música. ¿Veis lo que os decía de, de los juegos sin acabar? Mirad, mirad, mirad. O tengo que romper esto para poder pasar, a ver. Pues me quita energía. Pues no se puede pasar de aquí, señores. Ahí terminó el juego. ¡Joder! ¿Pero la música? Venga, hablando de conversiones patateras. No, no, pero mola. Joder, si mola. Otra cosa hecha por algún chino random. Esto está convertido, creo yo que el de NES. Pero mira, tiene intro y todo. Se esforzaban porque parecieran más o menos genéricos. ¿Por qué hacían esos juegos? Porque estaban de moda. Y bueno, mírate, es el de NES. El de NES en color. O sea, el de Game Boy color. La detección, otra vez, lamentable, mirad. Se teletransporta en el espacio-tiempo cuando salta. Mira, mira, mira. ¡Wow! Atención al doble salto, ¿eh? No tiene desperdicio. Es doble teletransportación. Oh, me morí. Corre. Mira. Hola, soy Sónica. Sónica la hormiga. Es un bugueo. El juego es bugs, no es bugs. Es bugs, está bugs. Me mola el salto hiperespacial. ¿Uno? ¿Desde uno? ¡Qué roto está esto, por Dios! Bueno, ¡basta! Venga, empecemos con uno de los muchos de hostias que hay también. Este es uno de los más decentes. Tanto que incluso se llegó a lanzar suelto la gente de Pico, que a veces, bueno, pillan de todos lados. El Chinese Fighter 3. Este es uno de los más ilustres. Además, el juego original, según creo recordar, era un juego de PC, ¿verdad? Y bueno, esta es la conversión a Mega Drive. Thank you.
China Fighter, también conocido, si mal no recuerdo, como Sango Fighter, creo. Mira qué salto más raro. Las físicas están todas mal. Mira la caída, pesa más. Pesa menos al subir que al bajar. Y la batería está descontrolada, va por un lado, por otro. Hay una especie de Chun-Li, sí, por ahí está. Vamos a patadear a este. Parece que tiene la inteligencia de un melón. La música es una de esas que es dignas de que Javi le ponga la letra. ¿No notáis que la música va un poco a su completa bola? El Barbas. Bueno, esta está bien de música. ¿Qué dicen? ¿En qué chino profundo está esto? Miguel, son digitalizaciones del mismo tipo. O sea que mi personaje tiene voces de dos distintos. Sí, tiene un aire al World Hero, sí, es verdad. Por lo menos se cuelga. Que ya es todo un mérito en estos. Parece que va a hacerle un fatality y finalmente le da una hostita así. Una hostia moderada. Sí, algo así. Sí, suena un poco rusos. Tenéis toda la razón del mundo. La voy a perder y voy a poner la Chun-Li. Voy a ver si me la deja elegir. Ahí está. Chun-Li en rojo. O en... Ah, se puede cambiar el color. Suena bombardeo, Cano, la música. Posible. No, no es bien Chun-Li. Se parece. Está peor animada que nadie.
Lo que pasa, yo creo que aquí, que como aquí los gráficos son ripeados, entonces habrá animaciones que le habrán faltado. Ya, pues me las invento. Así nada más, me las invento. Mira, otro engendro, yo creo que portado de NES. Porque, ¿dónde si no? Además parece NES. Si Capcom levantara la cabeza. ¿A quién pilló? ¿A Nguyen o a Ena? ¡Hey! Madre mía, el salto. Pues nada, el de NES. El de NES mal portado. Mira qué salto, por favor. Está raro. Es como si funcionara con un emulador de NES. Pero... ¿eh? ¿Dónde me... exactamente, dónde me he muerto? ¿Qué? Madre mía. ¡Uy! Joder, ¿y esa música? No han cambiado la música. Esta que estaba en la memoria se ha disparado así de repente. Hacen unas cosas de estos juegos. Bueno, supongo que el Chip and Dale 2 no hará falta que lo ponga, porque la misma cosa. Exactamente lo mismo. Bueno, aquí uno muy misterioso. Misterioso porque uno dice, ¿cómo cuernos se les ocurrió adaptar esto? ¡Atención los rusos! Parece mentira que el único juego español de Mega Drive no sea ni siquiera español. Venga, vamos a ver. Robar Nirpa, Caspojajan lo que sea, Rinjon lo que sea y... A ver, espera. Vamos a ver si el Google Translator on the fly este nos soluciona algo por lo menos. Vamos a ver. De ruso a... de ruso a inglés, venga. Vamos a ver, lo primero es New Game, salvar, cargar nuestro equipo. Oh, Help Handos. Handos son los que han hecho el juego. Joder, venga, New Game. German Truth, no sé qué, no sé cuánto. Es que...
Joder. No, no, lo tradujeron todo. Ahí tenéis el juego. A ver cómo cuerno se juega esto. Oh, mirad, los pasos en la nieve y todo. Pues parecía peor, ¿verdad? Oh, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué dice este? Your dick is dead. Joder con la traducción. Your dick is dead. Your dick y el resto. Jodido, bueno. Pues nada. No, 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 no pienso jugar más en realidad. Ficha muerta me llaman, ¿eh? Vamos a cargar pistola por lo menos. Nunca me le voy a poner en serio con el de PC. Jugué 10 minutos, dije, joder, me matan enseguida y lo dejé. Eran otros años, a lo mejor. Ahora que soy 20 años más viejo, me lo tomo con más paciencia. Pero no está mal, ¿verdad? O sea, bueno. Teniendo en cuenta que venimos de ver el Chip and Dale. Ala, ya me matan. O sea, es más jodido encima que el de PC. Pues vamos bien. Por aquí tengo el Darwin Duck, que es exactamente igual que el de las ardillas. Atención a este, porque este hay que tener narices para hacer una conversión de esto. Esto es el Deer Hunter. No sé si en ruso pone lo mismo arriba. A ver. Deer Hunter, bueno. Atención, porque vais a ver el primer juego de la historia de Mega Drive. A ver, opciones. Star Game, pabellón de trofeos, ayuda, bueno. Me va bien. Ahí. Atención, qué carga. ¿Habéis visto un loading alguna vez en un cartucho? Hola, ¿dónde estás? No sé si hay nadie aquí. No hay ni Dios aquí. A lo mejor debería cambiar el mapa, ¿verdad? O mirar hacia otra dirección, a ver. Ahí está. Es el reclamo.
dónde está. No sé, tengo el presentimiento que aquí no hay nadie. No, no puedo avanzar. Aquí no hay nadie, parece. Ahí está, ahí está. ¿Dónde estás? Pero hay un tipo que me contesta. Están por la lluvia y la nieve. No, si lo entiendo todo. Joder, vaya. Fue un problema, ¿eh? Está todo clarísimo luego. Pero clarísimo. No vea, llevo 7 páginas de puta instrucciones. Y aquí que el retoño. Ah, no, mira, vamos a cambiar de sitio. Oye, aquí a lo mejor. Venga. Menudo tembleque. Hala, me parece que ya es suficiente. Qué buena visteis, qué gran castaña. Aquí está cuando, si no sale un juego en Mega Drive, pues me lo invento, pues lo saco. ¡Hala! Dragon Ball recortado con tijera. Otra obra de arte del recorta y pega. Para mí que uno se fija en los repetidos que están los motores a veces. ¿Pensáis que uno se puede ir hacia arriba, lejos, como se podía hacer con los Dragon Ball? No. Madre mía, la música. ¡Qué horrenda la música! Están haciendo palomitas con la batería. Bueno, muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Claro, teniendo en cuenta lo que hemos tenido por aquí. Ah, mira, este engendro.
que iba con una, con un clon de Mega Drive que iba con su propia pistola. Atención, vamos a pegarle tiros al osito Misha. Mirad las pruebas. Atención, porque aquí vamos a robar unos gráficos de Terminator o no sé, cualquier cosa. Por suerte debía venir de regalo con la pistola, porque si no, vaya tela. Me entretiene la hostia esto. Paso de fase sin matar a todas. Ñordaca, pero quiero salir. Espera, reset. Este anda que... Madre mía, el disparo. Terminator de Arcade Game. Hacendado Version. Madre del amor hermoso. Bueno, aquí viene uno de los semi buenos. Digamos que, no sé, a lo mejor se podría haber vendido y todo. Para mí es uno de los mejores. ¿Por qué es Hércules 2? Os preguntaréis. No porque haya otro Hércules en Mega Drive. No es el caso del de... Vamos a dejar que vaya corriendo la demo. Vamos a ver más juego que si no. ¿Por qué hay otro Hércules en Mega Drive que es un hack de otro juego? Y bueno, y sacaron uno que estaba inspirado en el de PlayStation. Y bueno, y le pusieron el 2. Pero no está nada mal. Solo que el que ha grabado la demo... Sí, está basado en el de PS1. Joder, el que ha grabado la demo. Me venía bien para capturar pantallas, pero... Paso de todos esos. Hola, Alex. Atifa.
los controles horrendos, como con todos estos. Cuánto talento desperdiciado, ¿verdad? Por lo menos en gráficos. La música regulinche, regulinche. Otro que tal, que tiene el mismo problema, solo que este se cuelga random. Oh, oh. Buenas, Alto Volto. ¿Qué tal? Bueno, no está tan mal, ¿verdad? De cuando en cuando, cuando pasaban de imitar cosas de algún que otro chino suelto por ahí, hace alguna cosa decente. Por lo menos jugable, ¿verdad? Como este Smart Mouse, que es un poco Bomberman. Ese está bien. No me acuerdo. Ahí doy patadas, vamos a ver. No me estoy yendo fuera de la pantalla. Para Maisy, sí, ratón. Me matan. Ah, es un pengo. Ahí está. Joder, qué mala puntería que tengo, por Dios. Bueno, pasable, ¿no? La música es demasiado larga para la introducción. Bueno, el ratón sea smart, yo no lo soy mucho jugando a esto. Atención, ¿os acordáis del Beachhead de PC? Que eran una serie de juegos medio infames de... que imitaban al Beachhead viejo. Y ahora se me fue el video. Mira qué bien. A ver... Ahí está. Oh, qué suerte. Ahora tengo el más fácil. Bueno. Mirad. ¿Os acordáis de Beach Hit? Iraq War 2003. Atención. No se cortan digitalizando. Un segundito.
Ahí tenéis. Digitalizado mal. Joder, qué surrealista. Se me acaba de parar una mosca de verdad en la pantalla donde tengo el punto de mira. Pero... ¡ah! Se escapó. Otro de esos juegos que no sé qué hacen Mega Drive. Toma. Mission Success. No sé qué inglés es ese, ¿verdad, Tiffany? Este parece que cargue también, ¿eh? Mira los paracaidistas, tienen sombra. Caen con sombra ya. Pero con sombra están en el suelo. Otro que no le haría mucha gracia a Disney hoy en día sería esto. Mirad la pinta que tiene ese Iron Man. Parece que le hayan cortado la cabeza con unas, con un serrucho. No sé, uy, ni siquiera me deja moverlo. Mal vamos. Iron Funko, ahí está. Es que empezaba en pausa, no os lo perdáis. Había que despausar. Este igual que la ardilla, pero en Iron Man. Juega con la... Madre mía, si el otro se controlaba mal. Recoges tuercas, muy propio, y lanzas tuercas. Imposible esto. Madre mía, bueno, ya visto. Aquí algo de esas cosas que quieren hacer pasar incluso por un juego comercial, para ver si encuentras algún despistado. El King of Fighters 98, pero acá se llama KOF 98. Atención. Hombre, Kanme. ¿De qué me suena Kanme? ¿O recuerda a alguien? Es como la carne. Esta es catalana, ¿no? Bueno, bueno, ya que estamos con las fusiladas de juegos de lucha, por favor, vamos a hacer un especial fusiladas. Sí, coincidencia fortuita. Atención, este de Glory Sun. Lord of the Rings. The Return of the King. Atención a este, vemos los personajes. Si no son del King of Dragons. Eowyn, venga, ya que está tan de moda Eowyn. A pillar a Eowyn. Eowyn versus pedazo de orco.
pero no es la misma. La misma. Pseudo Chun-Li de antes. Tiene los mismos movimientos. ¿Qué es lo del fondo? Peñíscola. Mirad, estoy on fire. Estoy on fire. Esperad. Otra maravilla de juego de lucha. El Samurai Spirits 2. Bueno, este no está mal. Este se llegó a lanzar suelto. Mirad, este es, no sé, un Street of Rage de pobres. Con los personajes del Dynasty Warriors. Ahí tenéis. No se ve, sí se ve, yo lo estoy viendo en la retransmisión. ¿Cómo que no? Espera. ¿Qué están haciendo aquí en SAT? Ahí. Va como... Este creo que lo... Digo yo que lo habrán tenido que arreglar, porque esto es... lamentable, como podéis ver, venga. Simulador de LR regionales. Sí, la verdad que lo parece. Mira, mira, estaba por un momento estaba subido encima de un árbol. Esto es el Sango Junji Hun Sao Chi Bi. La batalla de las colinas rojas. Famosísimo hecho. Tiene una película de. De Jung-woo. Dividida en dos partes. Otro improbable. ¡Toma! Super Soul Blade. ¿Qué os parece? Mirad. ¡Mirad! ¡Oh! ¡Oh! Hecho con el motor del Virtua Fighter 2. De Mega Drive pirateado. O por lo menos algo parecido. Bueno, está correcto. Salvo cuando el personaje se va al otro lado del scroll, ¿verdad? Sí, regalar un par de estos fue la primera componente de ateo de por vida. Fijaos, es curioso. Antes os he puesto el de las ardillas, el de el Rescue Rangers. Que bueno, NES y tal, pero hicieron otro que estaba un poquitito mejor. Mirad este: el Squirrel King, que es otra copia. Pero bueno, aquí ya están Chip y Dale. Cabezonas.
y disparan. Pero... ¿por qué disparan? No sé. Ah, qué pena, el disparo se gasta. Bueno, me jodo. Madre mía, el salto, madre mía. Por lo menos un juego de Mega Drive. Lamentable, pero un juego de Mega Drive. Si pichó penchina. Me caí solo. Los juegos que no estaban del todo mal de plataformas eran, por ejemplo, los de Pokémon. Sí, hay juego de plataforma de Pokémon. Y también está el Pokémon Stadium. Detecciona un poco Game Maker primera semana haciendo juegos. Oh. Oye, pues... pues hicieron un juego. Por lo menos. Pues Canon no es el único Pokémon de plataforma, porque sacaron dos Pokémon de plataformas. Otro, que casi igual, pero esos fondos son del... ¿cómo se llama ahora? Del Flink. Pero no están mal del todo, están pasables. Y acá eres tú el que disparas Pokébola. Mira qué bien. Es el ripeo viviente este, me parece. Pero algún gráfico habrán tenido que dibujar. Como los Pokémones, digo yo. Vaya retardo que tiene al tirar la pokebola. Por suerte los mata con el salto también. En Game Boy y en Game Boy Advance hay una cantidad de juegos de este estilo. Es una cosa alucinante. ¿Cómo
damos salto ahí. Pues no sé. Bueno, no importa. Enseña el diente. Enseña el diente. Anda que si, por ejemplo, este es, dentro de lo que cabe, el mejor de todos los juegos de lucha que hay. Más que nada por los personajes. Son lo más rocambolesco que os vayáis a echar en la cara. Mirad. Joden. Geese. Ese es Geese Howard, obviamente. Ryu. Goku. Kyo. Cyclops. Muhammad Ali. No diré que no hay un poco de todo. Este es el Top Fighter 2000 MK5-3. Toma. El cañón del Roosevelt. Bueno, medio decente, ¿no? Y ¿hay algún juego decente de esto? Bueno, pues sí. Hay alguno. Hay alguno. Y el mi juego preferido es este, dentro de los malos. A ver, se me ha ido. Este es el único que parece comercial. Más que nada porque además no hubo ningún buble en Mega Drive, así que no podemos decir que es hackeado de nada. Esto es una conversión de recreativa. Con más personajes, mira. Ahí está Shin-chan. Uy. Qué mareo separa las del fondo. Y completamente innecesario. Este es un port del Bubble Bubble 2 de NES, pero hecho enterito. Como veis, se nota que es de Mega Drive, no tiene nada rehusado de NES aquí. No es como esos otros ports que hemos visto. La verdad es que el scroll este me despista un poco, pero bueno. Bueno, pero este sí está bien. Y bueno, ya para terminar, uno que sabíais que iba a aparecer por aquí. Porque, ¿qué es un especial de bootlegs de Mega Drive sin poner el bootleg por excelencia?
el que no debería estar en esta consola de ninguna de las maneras. Solo os voy a elegir, ¿qué preferís? ¿Super Mario 64 o Super Mario Bros. 2? ¿Cuál? Venga, elegidme uno. ¿64? Son todas la misma cosa. También tengo uno que es el Hack del Squirrel King, pero mejor el 2. Venga, Super Mario Bros. 2 de Gamtek Corporation, lo chino. El Mario de los chinos. Ahí tenéis. Uy, otro que va acelerado, esperad. Mario con prisa. Otro día, obviamente, tendremos que poner los Sonics de Super Nintendo. Mira, mira la inercia del salto. La... Mira, es... Mario con prisa. Ahí hay un pie, ahí hay un pie. Estoy viendo un pie. ¿Veis el pie? Madre mía, Emma. Aquí no se salta, las cosas se sortean. No se rompe ni un ladrillo, no sé si veis. Venga, el Mario 64. Y con ese... El Mario 64 que es el Super Mario World. Pues Super Mario World 64. Vosotros sabéis la tecla de correr de Mario, ¿verdad? Bueno, pues aquí corren solos. Si das el botón, si pulsas hacia adelante muy seguido. Joder. Qué infierno. Maldita bala. Ay, Dios mío. Por suerte me puedo excusar en el control y no en una supermanquez. Joder. Bueno, a primera vista está pasable, ¿verdad?
mejor que el otro. Lo dicho, todos son incompletos, todos le faltan niveles. Y bueno, muchachos, hasta aquí vuestro sufrimiento de hoy. Creo que unos cuantos aún podemos volver a sufrir otro día, pero cambiaremos de consola. Nos encontramos la semana que viene. Como siempre, después de Retro Paper, será tipo las 9 de la noche por aquí. Y ya sabéis, aquí estamos, nos vemos el viernes que viene. Y si queréis colaborar, tenéis mi cuenta de PayPal en el perfil. Y bueno, yo sigo trabajando con poner en marcha el otro programa. Vamos a ver si puedo ir cerrando las secciones y vamos a ponerlo en marcha muy pronto. Lo dicho, chicos, gracias por acompañarme un viernes más. Que paséis buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.